Hablando de esta inflamación crónica de bajo grado, el caldo de cultivo que se produce para muchas patologías, antes has hablado del cáncer, ¿vale? El cáncer, yo creo que también cada vez hay una barbaridad de reportes de cómo, pues, al menos parcialmente tiene un componente metabólico, ¿vale? Ya se sabe que las mitocondrias no funcionan del todo bien, se pierde la capacidad eficiente de fosforilación oxidativa y se pasa a una glucólisis citosólica, ¿vale? Una fermentación, entonces hay una necesidad de glucosa, por eso el propio tumor libera citoquinas, hace que el organismo libere cortisol para hacer neoglucogénesis, ¿vale? Y seguir obteniendo glucosa, ¿vale? Entonces, el propio tumor genera resistencia a la insulina, pero que haya un caldo de cultivo de resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 durante años, también favorece, ¿vale? Que el microambiente tumoral, ¿vale? O sea, esto se retroalimenta. Y quería saber, tú como endocrino, y visto que, no sé, que las rutas metabólicas del proceso tumoral son tan bien conocidas, de hecho, la prueba más sensible para verificar la evolución de un tumor es el PETAC, ¿vale? Es glucosa radiactiva para verificar dónde hay un consumo hipermetabólico de las células tumorales. Pero yo creo que aún del todo, bueno, aún del todo no, son raras las excepciones donde he visto que oncólogos pongan un poco el foco en qué comer, qué tipo de deporte, controlar la sarcopenia cuando sabemos que la caquexia final es lo que va a definir la supervivencia de un paciente con cáncer, etcétera. Y no sé tú dentro del hospital, si tenéis interconsultas, pero donde se trabaja integralmente esto, no, los oncólogos ves que quizá estén abriendo un poco el prisma, no sé qué opinas. Claro, esto es como todo, ¿no? Hay personas más que sí y hay personas más que no, hay profesionales más que sí y hay profesionales más que no. Esto sí que bueno, es un poco mi experiencia que no tiene por qué ser la única, ¿eh? Sí que es verdad que yo quiero destacar que al final hay mucha evidencia científica de que el hecho de tener una buena salud metabólica es una buena herramienta para la prevención del cáncer. Yo creo que no hay ninguna duda. Si alguien te dice, oye, ¿cómo puedo prevenir la aparición de neoplasias? Pues básicamente los factores de riesgo cardiovascular a día de hoy es lo mejor que tenemos. Obviamente no va a ser el único desencadenante, obviamente, pero la prevención de los factores de riesgo cardiovascular, no fumar, no beber y otros tóxicos que sabemos que aumentan el riesgo de cáncer, pues ahí va a estar pues la base de la prevención. Y luego lo que muy bien comentabas, que incluso dentro del proceso, del propio proceso oncológico, obviamente una salud metabólica va a mejorar el pronóstico. Eso está claro. Y el abordaje, sobre todo, del mantenimiento, incluso la ganancia, en el caso de que sea posible, pero el mantenimiento de la masa muscular va a ser básico, va a ser básico. Sabemos que la desnutrición empeora el pronóstico. Bueno, de hecho, la desnutrición lo empeora todo. O sea, lo empeora todo. Y en el proceso tumoral es verdad, esos dos factores que coexisten, donde hay un catabolismo extremo de masa muscular y demás, y hay un aumento de la resistencia a la insulina, y dices, ostras, tengo un paciente que se está desnutriendo, que cada vez pesa menos y necesita, pues, incluso más dosis de insulina, ¿no? Y esto te hace ver que no todo es, no Claro, todo son claro. calorías. Fíjate respecto al tumor. No sé tú como endocrino si has leído estudios del primo Bolán, que es la metenolona vinculado al cáncer de mama, ¿vale? O sea, este fármaco en los años 70 se hicieron muchísimos estudios, ¿vale? En cáncer metastásico y cómo triplicaba la esperanza de vida, porque, claro, es tremendamente anabólico, la gran fijación nitrogenada que se hace a nivel de la masa muscular permitía una gran supervivencia, lo que pasa que las mujeres preferían morir androgenizar. Entonces, claro, o sea, muchas eran las mujeres que decían, oye, prefiero morir que me salga bigote, que me está cambiando esto, lo otro, ¿vale? Pero fíjate, o sea, qué curioso, con un simple. Por eso al final, pues hoy, nosotros somos médicos, tenemos que tener la mente abierta absolutamente para cualquier tipo de principio activo y saber al menos el por qué. Puede ser bueno para una cosa, como puede ser malo para otra cosa, ¿vale? Como los psicodélicos, que ahora están abriendo un poco la veda a nivel psiquiátrico en muchos países, ¿vale? Para sustituir o plantear algunos cambios de medicación en personas. Pero fíjate, el anabólico, esto ya te hace ver, hostia, si el primobolán pinchándoselo a mujeres permitía alargar. ¿Cuánto se puede hacer desde la nutrición, desde ese ejercicio? Yo creo que el tema del ejercicio ya está totalmente, o sea, es establecido. Yo creo que el trabajo que está haciendo gente como Mario Redondo y demás, que poco a poco va trabajando con gente oncológica, y, o sea, ya no solo es que mejore la calidad de vida, hostia, la capacidad detoxificante de la quimioterapia, la esperanza de vida, la capacidad de enfrentarte a una nueva cirugía, que no tengas neutropenia, el tema de la masa muscular, ya te digo, es que es crucial.
Es crucial, es que de hecho yo creo que había durante mucho tiempo ha existido la creencia de que la masa muscular y la grasa era como solo estético, ¿no? Que eran tejidos que no funcionaban, que no producían nada. Y tanto la grasa como la masa muscular son, como muy bien has comentado, órganos endocrinos metabólicamente activos. Y el hecho de tenerlos metabólicamente activos o no y produciendo las hormonas adecuadas, las hormonas que nos interesa, pues va a condicionar, obviamente, todo. Es que lo va a condicionar todo. Y también hay otro concepto que con el paso del tiempo yo creo que poco a poco vamos a ir rompiendo. Y es que una persona que tiene un proceso crónico es como que tiene que hacer Sí, reposo, eso es. tiene que estar parada. Y dices, claro, dices, es que igual es precisamente lo Claro. que no necesita esa persona, ¿no? O sea, que claro, que en un momento agudo de hospitalización de un cuadro agudo, grave y tal, tienes que realizar reposo, pues, ¿por qué tal? Pues, obviamente, pero ya incluso en el hospital, en los pacientes, siempre que se puede, siempre que el estado basal del paciente lo pueda, se inician medidas de rehabilitación, se inician medidas de prevención de la pérdida de masa muscular, porque aparte del tema nutricional, que es fundamental, el ejercicio físico es el principal condicionante de que mantengas la masa muscular en un proceso de una enfermedad, ¿no? El movimiento que serás capaz de hacer va a ser clave. Y así que hay que apostar muchísimo en esa nutrición, en ese entrenamiento, desde el momento del ingreso hasta que el paciente empiece a recuperarse, hasta el alta y de forma crónica.